Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio civil de Ramsés Arturo Requena Velasco y Guadalupe Graciela Gómez Reja. El matrimonio civil es un acto legal, público y solemne, por medio del cual una pareja comparece por escrito ante la autoridad correspondiente con el fin de manifestar su deseo de unir sus vidas, para de esta manera protegerse legalmente a sí mismos. El matrimonio civil les ofrece desde el primer momento un ambiente estable y confiable para la entrega mutua y para la planeación de su vida en común. Debo decirles que, para la ley, los dos son iguales. Los dos tendrán la misma autoridad en su hogar y los dos gozarán de las mismas consideraciones que la ley les otorga. Cualquier problema que pueda surgir en su matrimonio, ya sea por la administración de los bienes o de cualquier otra índole, deberán de resolverlo siempre de común acuerdo. También es importante recordarles que ustedes deberán ser el uno para el otro, que ninguno podrá suplantar al otro, ni mucho menos sentirse su propietario, que deberán tener ese respeto, cariño, confianza, ternura, amor y fidelidad. Valores todos estos que no podrán faltar en su matrimonio ni se podrán perder con el transcurso del tiempo ni en los momentos difíciles. Por ello, deberán de ser muy prudentes cuando cometan faltas. Nuestra condición de ser humano nos lleva a cometer errores día a día. Es muy importante que aprendan a perdonar, pero más importante aún, que aprendan a pedir perdón cuando sea necesario, para que de esta manera la armonía reine siempre dentro de su matrimonio, pero sobre todo dentro de su hogar. Su decisión, pues, para unirse hoy en matrimonio no es más que el resultado de su comprensión, su amor y su afinidad como pareja. Pero también es una gran responsabilidad, porque a partir de este momento ustedes son, para la ley, una nueva familia. Pónganse de frente, por favor, y tómense de las manos. ¿Se van a hacer entrega de votos? No. Ramsés Arturo Requena Velasco, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil? Sí. ¿Acepta usted a Guadalupe Graciela Gómez Béjar como su legítima esposa? Sí, acepto. Guadalupe Graciela Gómez Béjar, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil? Sí. ¿Acepta usted a Ramsés Arturo Requena Velasco como su legítimo esposo? Sí, acepto. Muy bien, una vez que hemos escuchado la respuesta afirmativa de ambos contrayentes, vamos a continuación a firmar su acta de matrimonio.
Hemos escuchado la respuesta afirmativa de los contrayentes. Por lo tanto, y al no existir impedimento legal para la celebración de este matrimonio, con la autoridad que el Estado me confiere como oficial del registro civil en el nombre de la ley y de la sociedad, representada en este acto por sus testigos y por sus invitados, los declaro unidos en perfecto y legítimo matrimonio, con todas las facultades que la ley les otorga, pero también con todas las obligaciones que la misma ley impone a los casados. Les deseo que sean muy felices en su matrimonio y que este siempre esté lleno de mucho, mucho amor. Y para concluir, y como la tradición lo indica, el novio puede besar a la novia. Muchas felicidades.